ya salió, ha tardado como una hora y media y hay 500 millones de seguros. Yo no me creo de las vueltas que nos ha dado la vida. Pagaré el mantenimiento del jardín y bueno, uno de mis tíos me pidió si podía llevar de sacarme la sangre y estar tantas horas sin comer. Fuimos a dar un paseo por la mañana. Es que aparte de tu seguro... Bienvenidos un día más al canal. Hoy es 9 de diciembre y nos vamos al médico. Ahora seguimos hablando en el coche. Como os he dicho en muchas ocasiones, nosotros casi que nunca vamos al médico en Estados Unidos. Yo que sé, como por desconocimiento, por pereza, porque vamos cuando vamos en España y nos hacemos allí toda la analítica y todo. Pero este año yo estaba con la mosca detrás de la oreja de hacernos una analítica porque Lidia se había hecho un montón cuando estábamos en Seattle. Y cuando llegamos aquí, Rebe y José se hicieron también una que te cubre el seguro, que es como un... como una revisión anual, ¿vale? Dije, pues qué tontería, no la podemos hacer, está cubierta por el seguro, es una tontería que no lo hagamos porque ya cuando volvamos de Navidad ya será como la del 2021, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a pedir cita y me la hago. Total, que estamos yendo ahí y bueno, para los que os preguntéis cómo funciona lo de los seguros y así, aquí no hay seguridad social tal y como la entendemos en España, siempre necesita un seguro médico y hay 500 millones de seguros, pero... 500 millones y tú puedes tener tu seguro propio o te lo puede dar tu trabajo, ¿vale? En nuestro caso siempre hemos tenido el del trabajo de Pau, ¿no? Y Pau a su seguro del trabajo puede añadirme a mí y todas las empresas funcionan diferente. Por ejemplo, en la de Chicago la empresa de Pau pagaba el seguro de Pau y nosotros pagábamos mi seguro y sin embargo la empresa en la que estamos ahora paga los dos seguros, ¿vale? Dicho esto, además hay un deducible, ¿no? Como que depende de lo que tú, del plan que tú tengas con tu seguro, del tipo de seguro que tengas y toda la historia, tú llegas a un acuerdo en el que dicen, bueno, tú tienes que ir al médico tantas veces hasta gastarte, imagínate, $5,000. Y una vez que te gastes $5,000 en médico, entonces nosotros empezamos a cubrir, pues imagínate, el 70, el 80, el 90, el 100%, el 50, ¿no? Dependiendo de lo que tú tengas acordado, una vez que llegas a ese deducible, el seguro paga más o menos y tú pagas más o menos o nada, dependiendo del acuerdo que tengas con ellos. Venga, te queda en el médico. Venga, sí, ya está, ya está, ya está con la emoción. Qué felicidad. ¿Qué te han dicho? La doctora un primo, ¿eh? Sí. Y la enfermera otra, sí. Ya salió, ha tardado como una hora y media. Y nada, súper bien. Me ha dicho que tengo los resultados entre hoy, mañana y pasado, que irán saliendo, pues como me hace diferentes analíticas, que unas salen más rápido y otras más tarde, y que me avisan por email. Otra cosa que no he contado antes, cuando he contado lo de los seguros, es que aparte de tu seguro, tú puedes tener con tu empresa, o, sí, con tu empresa o tú solo, ¿no? Una tarjeta que se llama HSA, que ahí mete lo que viene siendo dinero, ¿no? Como de tu sueldo o de tus cosas, metes dinero. Y creo que de este dinero no pagas impuestos, no se declaran, sí, ¿no? No es como que no se pagan impuestos. Entonces tú eliges cuánta cantidad. Por ejemplo, yo quiero meter $2,000 y tú metes tus $2,000 y eso es médico, dinero que tienes para pagar los médicos. Médicos tipo, pues yo qué sé, especialistas, ¿no? El dermatólogo, el oculista, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a final de año? Yo, por ejemplo, pedí la cita la semana pasada y cuando estaba pidiendo la cita me dijo el hombre, ¡ay, pues esta tiene un montón! Como sorprendido, porque a final de año no suele haber muchas citas y luego otra cosa que pasa a final de año es que tu dentista, tu oculista,
como todos los médicos así que no son médicos primarios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Como que no es tu médico de cabecera. Los médicos mismos te dicen, no te olvides de venir a revisarte la vista, no te olvides de revisarte los dientes, no te olvides de no sé qué, aprovecha el dinero que tienes en esa tarjeta, porque es dinero que se pierde. Al principio, para hacer la valoración de qué dinero metes ahí, tú piensas, ¿qué es lo que me suelo hacer yo? ¿A qué médico voy a ir este año? ¿Qué medicina suelo tomar por regla general? Y bla, 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 bla. Entonces tú haces una valoración y metes el dinero que quieres. Y la gente normalmente mete como... Bueno, yo creo que mete menos y al final de año, si te hace falta, lo pagas tú con tu seguro o lo pagas tú de tu bolsillo. Y si no, pues si luego al final te sobra y mal calcula o metes mucho, lo que tienes que hacer es intentar gastarlo. ¿Te bajas por ahí o te bajas por aquí? ¿Te bajas, Gigi? Venga, vamos. Va contigo. Fuimos a dar un paseo por la mañana y había una señora que daba esto, un montón de carteles. Bueno, una señora no, lo tenía en su jardín y había un montón y ponía que los pusieras en tu este y yo cogí este que dice que eres fantástico. ¿Te quedas ahí al solicito? ¡Qué corazón más precioso! Gigi, ¿vamos? ¿Vamos? Aquí están mis zapatillas y aquí está esto todavía que tenemos que devolverlo. ¡Oye! ¿Vamos? Aquí tengo que dejar estos papeles. Hace tan buen tiempo en la calle, pero tan buen tiempo en la calle. Se está tan a gusto que venía pensando en algo fresquito, tipo un acai bowl o un pitaya bowl que tengo, que compré, y todavía no me he hecho ninguno. En todo el tiempo que llevamos aquí no me he hecho ninguno, es que ni he usado la blender. O sea, bueno, no he usado la blender para desayunar. Y hemos entrado en la casa, hemos puesto la calefacción. Hace tanto frío dentro de casa que creo que me hace avena calentica, porque para entrar en calor, pues estoy helada. Mirad el pedazo de jersey que llevo, y cuando estaba en la calle, o sea, el rato que estaba esperando a Pau para que me recogiera, era como, tío, me lo quito, porque llevo debajo manga corta, y estaba en plan, me lo quito, porque no sé cuántos grados hace, a ver. Y tenía calor con esto tan gordo, pero aquí dentro tengo ganas de echarme la manta por encima, vamos. Yo no me creo de las vueltas que nos ha dado la vida ya. Tengo muy fresco en mi cabeza los recuerdos de eso, de cuando vivíamos en Chicago, los recuerdos de cuando nos mudamos a Seattle, o sea, es que parece que fue ayer. He terminado de desayunar y me he tumbado aquí con Gigi a terminar el vídeo de YouTube que estaba viendo, que era una renovación de una cocina. Y me da un montón de ganas de pensar en cuando pintemos la nuestra. En enero tengo que hacer eso y tengo que hacer el cuarto de invitados, que va a ser también como donde yo vaya a trabajar, que ahora mismo sigo trabajando en el salón. Y qué más cosas tengo que hacer, tengo que pintar los baños, que compré la pintura y nunca terminé de pintarlo. Y nada, me he sentado aquí porque después de comer me ha dado una bajona, en plan de que estaba como medio mareada, no sé si habrá sido de sacarme la sangre y estar tantas horas sin comer. Pero vamos, justo acabo de comer, así que no sé qué sentido tiene. Y nada, ahora ya voy a levantarme. De hecho, me voy a levantar ya. Sí, Gigi, me tengo que levantar, corazón. Pero tú te puedes quedar aquí. Y tengo una lista que me hice de cosas que tengo que hacer esta semana y ayer por la noche. Y ayer por la noche, cuando terminé de trabajar por la tarde, la actualicé para las cosas que tengo que hacer hoy. Y me da pereza porque tengo que grabar. Tengo que grabar, y no es grabar vlog así, sino que tengo que grabar intros para algunos vídeos de tiendas que os he grabado y de luces de Navidad, que supongo que para este entonces ya los habréis visto, y si no es así, pues ir a verlo, porque uno de ellos es un tour que hicieron en un parque de atracciones y no sé, me parece guay, porque encima al final os hago la valoración de lo que yo pienso, lo que me pareció y cómo todo el mundo se está intentando adaptar. Voy a quitarme también esto que me está... que se me va a caer el brazo, tío. Está apretando un montón. O sea, por favor, ¿cómo tengo esto? Mira, tengo el brazo. ¡Qué dolor! No sé si empezar por las cosas de ordenador o por las cosas de cámara. ¿Vosotros qué hacéis antes? ¿Lo que menos me apetece o lo que más me apetece? Yo depende del día. Creo que hoy voy a hacer lo que menos me apetece y me lo quito. Así aprovecho que hay luz todavía de por la mañana y ya está. Venga, vamos a ponerlo. Me he cambiado antes de ropa, me he puesto el pantalón este de chándal para estar más cómoda desayunando.
Y ahora me voy a cambiar la parte de arriba porque para no salir en todos los intros de los vídeos con la misma ropa. Y voy a ir al armario a ver qué me pongo. Tengo que hacer la cama porque nos hemos ido esta mañana y no la he hecho. Y estos son los vaqueros que me he puesto esta mañana, que son nuevos del Black Friday. Son mis primeros vaqueros Madewell. Los encontré súper rebajados y me encantan. Me parecen súper monos y súper cómodos. Creo que voy a mover el árbol de Navidad aquí y así me puedo sentar aquí y que se vea el árbol de Navidad después. Aquí he grabado un vídeo, justo ahí sentada, y aquí tenía mi trípode casero. Y luego aquí, que veis que he desmontado, o sea, he bajado la tele y he movido el árbol. Aquí he grabado otro, ahí está mi teléfono, porque lo he grabado antes. Y ahora ya solo me queda uno. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel. Estoy subiendo dos vídeos nuevos a YouTube y en eso ya se me han hecho las 2 de la tarde. Voy a hacerme de comer. Pau comió con sus compañeros, ya os dijimos esta semana. Tienen esta semana como la semana de Navidad, no se llama semana de Navidad, pero vamos, sí, la hacen todas las Navidades. Ha comido con ellos y ha comido más pronto, también desayunó más pronto porque no tuvo analítica, entonces pudo desayunar cuando se levantó. Voy a hacerme ahora de comer y os voy a enseñar una cosa. Mirad, esa bolsa de ahí está llena de productos del súper americano para llevar a España, ¿no? Que os voy a dejar por aquí el vídeo en el que fuimos a Target. Y bueno, uno de mis tíos me pidió si podía llevar mac and cheese, ¿no? Como esta vez esto, pero la marca de toda la vida. Y en lugar de ser pasta hecha con garbanzo, pasta normal. Total, que al lado de esos mac and cheese vi esto, que es la marca de garbanzo, la marca de pasta de garbanzo que yo siempre compro. Y que venía ya la pasta. Es que lo abrí anoche porque íbamos a cenar esto y luego pensamos que era mejor no cenar esto, que no cenar otra cosa como más light y dejar esto aunque nos pudiese la gana. Y esto es queso cheddar, que hay que mezclar, supongo que con agua, no lo sé porque no lo he hecho nunca. Sí, hay que mezclarlo con agua y se te queda como, pues eso, pasta mac and cheese, macarrones con queso. Total, que estoy vaga y no tengo tampoco mucho tiempo porque quiero seguir avanzando con YouTube, como os he dicho. Y voy a salvar tiempo haciéndome esto. Aquí la olla con el agua. Mira qué color tú, chulo. El casero fue un desastre con la limpieza, pero una cosa sí que hace es pagar el mantenimiento del jardín y todos los miércoles vienen los jardineros súper apañados. Ahí está uno y el otro no sé dónde está ahora. Allí le sale su vena más protectora. No para de ladrarle, pobrecillo. No te dejan estar fuera. No te dejan. Seis de la tarde y acabo de editar un vídeo. Creo que va a ser el vlog más largo de la historia. Llevo casi 29 minutos de vlog. Vamos a ir a ver si tengo suerte y encuentro las zapatillas. Pone que sí están en tienda, lo único que son de hombre. Soy muy cabezona y de hecho las mías de Reebok, las que me quiero deshacer de ellas, también son de hombre. Y yo tengo un 7,5 en talla de hombre y solo hay un 8. O sea, es que un 8, un 9, un 7, pero no hay medio. Pero bueno, vamos a ver lo que hacemos. Mirad qué pasada esta. Esta es de las que pagan para que les decoren la casa, seguro, porque están las luces perfectamente puestas. Me parece preciosa. Acabamos de llegar a casa, hemos tardado un siglo, las zapatillas me estaban grandes. Me he cogido este chándal que lo había visto en la web y no me atreví a comprarlo porque pensaba, no sabía bien cuál iba a ser mi talla y en la tienda, más o menos viéndolo, he pensado que, pero no sé si me gusta, no me gusta, no sé si me gusta porque me gusta cómo me queda el pantalón, pero la parte de arriba, la suela de cada la veo chica, es una S y no había M.
y me veo como... Que a mí me gustan las sudaderas más grandes, pero me gusta mucho el color, no sé lo que voy a hacer. Creo que me lo voy a ver mañana por el día y nada, no hemos hecho nada más. Simplemente hemos ido a eso, luego hemos llegado, me he probado esto. Y nada, creo que voy a cerrar el vídeo porque creo que he grabado un montón durante el día de hoy. No vamos a hacer nada más, quiero quitarme las lentillas, desmaquillarme e irme a dormir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no os olvidéis de darme un super like y de estar suscritos al canal para no perderos los últimos vídeos que vienen, que van a ser, supongo que emocionantes, porque bueno, queda acabar aquí todo como para irnos. Mañana la de esta del COVID, que me pone nerviosa porque evidentemente nunca nos lo hemos hecho y porque necesitamos que sea negativo, que yo creo que sí, pero vamos, que hasta que no lo vean un este, eso me tiene también como al fondo de mi mente dando vuelta. Y qué más cosas. Y luego ya el viaje, que me hace mucha ilusión. Hacemos parada en México y no veo la hora de llegar a España. Gracias por estar aquí, gracias por todos los mensajes de apoyo durante esta semana, este mes. Y nada más, que os mando un beso súper grande y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Chao.